Hola amigos, bienvenidos a su canal Clima Fresco el Atlántico. Miren, en este video voy a explicar cómo instalar la unidad interna de un aire acondicionado split. Miren, esta es la marca y aquí tenemos la tabla de las especificaciones técnicas. Acá les voy a mostrar el voltaje del aire. Este voltaje es de 115 voltios. Entonces, cuando yo llego acá, tengo el punto de agua. Miren, ahí está el punto de agua. Están las tuberías que van hacia el patio. Y están los cables de señal. Y también hay un punto eléctrico. Pero este punto eléctrico es de 220 voltios y va a otro aire acondicionado. Entonces, la intención de la persona que hizo esto era que conectáramos otro aire de 220 voltios en este punto. No podemos colocar a 110 voltios este punto eléctrico porque ya hay un aire conectado en los extremos de este cable. Hay un aire conectado a 220 voltios. Si yo cambio el punto a 110, va a prender este aire acondicionado, pero aquel no prende. Por lo tanto, vamos a descartar este punto eléctrico y vamos a conectar en el enchufe de 110 voltios. Acá voy a cortar, con la hoja de segueta voy a cortar acá el desagüe. Voy a fijar el soporte de la unidad interna. Ya le voy a explicar cómo lo voy a fijar y por qué lo voy a fijar en esa posición. Voy a colocar el soporte, va a quedar tapado el punto eléctrico. Acá se va a colocar el desagüe del lado izquierdo de la unidad interna y la tubería también va a salir del lado izquierdo y vamos a conectar allá arriba. Tenemos que colocarlo cerca de la pared porque acá hay un televisor, de este lado hay un televisor y no podemos colocar la unidad interna encima del televisor porque en el caso de que bote agua por la parte de adelante, puede mojar la pantalla y quemar el televisor. Entonces, va a quedar en esta esquina. Lo voy a cortar aquí al ras de la pared con esta hoja de segueta. De esta manera voy a cortar el tubo al ras de la pared. Siempre lo hago de esta forma. Vamos a ir cortando. Ahí pueden ver cómo corto el tubo para que quede al ras de la pared. Por ahí vamos a colocar la manguera del desagüe. Ahora vamos a mover el desagüe hacia la salida que tiene del lado izquierdo. Ok, miren, yo voy a usar, este es el soporte del aire, este es el nivel que yo tengo, voy a usar el nivel del medio. La gota de agua debe estar entre las dos líneas para que quede centrado. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el soporte en la posición que le corresponde, colocamos el nivel encima del soporte y vamos enderezando y que quede en la misma altura del desagüe. El soporte tiene que quedar a la altura del desagüe y tiene que quedar centrado. No lo vamos a inclinar ni a la izquierda ni a la derecha. Y de esa manera vamos a hacer los puntos que vamos a marcar en la pared. Los chazos plásticos. Ahí va el primero, la parte de abajo. Nada más hice cuatro huecos. Un aire pequeño de 9000 BTU. Y listo, ahora sí vamos a colocar el soporte. Thank you.